Señoras y señores, bienvenidos. Esto es Cámara del Crimen. Nos acompaña, como siempre, Miguel Mike Paradiso para mostrarnos, como digo siempre, con su talento, una mirada, su mirada, sobre uno de los temas que vamos a tratar en esta edición de Cámara del Crimen. A ver, una mujer va caminando por la playa, bordeando unos acantilados en Puerto Deseado. Va con su nene de 4 años. La mujer es turista. Va con su nene de 4 años. Desde atrás la atrapan 2 hombres. La llevan hasta una cueva. Cueva de los leones. En esa cueva, uno, mientras el otro se tira sobre la mujer, uno, con un cuchillo, se lo coloca en el cuello al pibe. ¿Para qué? Para vencer la resistencia de la mujer. ¿A qué? A ser violada. Uno viola a la mujer, el otro la amenaza con clavarle el cuchillo en el cuello a su hijo de 4 años. La mujer se defiende, pero frente a esa situación, uno de los agresores, el que violó, toma una piedra y le da en la cabeza a la mujer. ¿Por qué? Porque lo había visto. Lo había visto. Le da en la cabeza a la mujer. Una vez, 2 veces. La desmaya. Cree que la mató. ¿Eh? Cree que la mató. Sale con el otro y sale con el chico. Cuando la mujer se recupera, porque se recuperó, no la había matado. Busca desesperadamente a su hijo. Su hijo había sido asesinado por estos 2 hombres. También con golpes en la cabeza. Una mujer violada. Un nene asesinado a golpes. Esto pasó en Puerto Deseado. Este es el caso que va a abrir Cámara de Crimen. ¡Impacto! La triste noticia que tengo ahora. Estoy muy dolido y no sé qué hacer. Y lo único que ella se atiene a decir, mi bebé, y no pude hablar más y tampoco no lo quise hablar más porque se puso mal y nos ponemos mal los dos. La víctima de la violación, esta mujer, estuvo hospitalizada. Hoy fue a los tribunales acompañada por los médicos para hacer una rueda de reconocimiento, para reconocer a 4 personas que están sospechadas de haber participado en el delito que se cometió, en la violación y asesinato del chico. Pero durante el acto, la mujer se descompensó y tuvo que ser trasladada nuevamente al hospital. Con esta información de último momento está nuestro compañero Sebastián Domenech, allí en Puerto Deseado. Seba, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Tal cual lo que dijiste, acaban de llevarse finalmente a esta mujer de nuevo al hospital porque se descompensó. Hoy llegó muy temprano, primero, para ampliar su declaración. Recordemos que ella había hablado ante los policías cuando fue auxiliada, después cuando la hospitalizaron, ante los médicos también, con los investigadores que estaban ahí, y después finalmente la sedaron y pasaron los días. Esto fue el jueves por la tarde y hoy llegamos a un sábado con un cuerpo médico del Departamento de Salud Mental del hospital que decía que ella estaba bien, que ella podía, a ver, bien dentro de este cuadro, bien para declarar ante la justicia y poder ampliar y dar detalles de lo que había sufrido. Y entonces, claro, la trajeron a este lugar, al juzgado, para que pueda declarar y dar detalles de todo lo que vivió y también las características físicas de los atacantes, porque después iba a venir la rueda de reconocimiento en este lugar, detrás, donde estamos trabajando, que es el juzgado número 1 de Oldemar Villa, un juez que ayer lo insultaron en la manifestación de los vecinos del lugar, pero que hoy, después lo vamos a desarrollar esto también, salió a hablar ante los vecinos para apaciguar y para que se pueda desarrollar esa rueda de reconocimiento. Finalmente se quebró. La mujer se quebró, se descompuso de nuevo y por eso hace minutos nada más la acaban de trasladar en una camioneta acompañada por agentes de la Gendarmería Nacional al hospital
para que pueda descansar y que así entonces ver si en un ratito la pueden traer de nuevo para que se concreten finalmente las cuatro ruedas de reconocimiento. Bien, hay que decir lo siguiente. Da la impresión como... A ver, el ataque fue salvaje, fue violento. Acaba de saber, hace horas que supo esta señora, María, que los mismos que la violaron a ella, mataron a su hijo. Es demasiado peso que ella quiera declarar, que ella quiera reconocer. Está muy bien, pero hay que acompañarla, hay que estar con ella. Es una cuestión que depende más de los médicos que de la justicia. Digo, llevemos esto con tranquilidad, llevemos esto con la mesura del caso, porque esta mujer no se repuso. Voy a repetir. A esta mujer la violaron delante de su hijo, a quien estaban amenazando con un cuchillo en la garganta. A esta mujer la quisieron matar golpeándole con una piedra en la cabeza. A esta mujer luego le matan al hijo. A ver si se entiende toda esta situación. Y horas después, porque esto ocurrió el jueves a la tarde, jueves a las 3 de la tarde aproximadamente. Bueno, hace horas entonces que ocurrió. Y ahora quiere la mujer salir a darle una mano a la justicia para que logren ubicar a los que hicieron eso, sobre todo porque ella misma y sus familiares lo dicen, sobre todo con el nene, con Santino. Por primera vez, usted va a ver, aquí en Cámara de Crimen, el lugar donde ocurrieron los hechos. El lugar donde iba caminando María con su pequeño hijo. El lugar donde fue asaltada en el sentido de ser agredida por estos dos hombres. El lugar donde la llevaron, donde la abusaron de ella. Y el lugar donde encontraron el cuerpo del pequeño. Vamos nuevamente con Sebastián Domenech, porque él fue al lugar donde pasaron estos acontecimientos. Él estuvo allí, en ese lugar, recorriendo la zona. Lo vamos a poner en instantes, vamos a estar con él. Pero bueno, ahí está. Vamos a verlo en este momento, el lugar donde ocurrió todo. A ver si lo ponemos al aire. Cecilia. Coco, buen día. Buen día. ¿Cómo anda? Bienvenido. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Ustedes son vecinos de este lugar, pero son muy importantes, son los testigos prácticamente de este caso. Sí, somos los que auxiliamos a María en aquel paraje, estábamos nosotros. Donde ¿Cómo se llama este lugar, el paraje? ¿Dónde estamos nosotros ahora? Esta es Punta Cavendish, y este es el autódromo Ramonín Fernández de la localidad. Coco, ¿qué estaban haciendo en ese momento? Nosotros habíamos venido a regar las plantas como lo hacemos habitualmente, todos los días. Y estamos parquizando ahí el lugar por colaboración, más que nada. Nosotros yo soy jubilado y ella no tiene ninguna actividad. Entonces nos dedicamos a eso para recrear y sentirnos bien. ¿Qué hora era? Las 15:30 cuando llegó María a pedir auxilio. Llamamos a 101 y se acercó el patrullero inmediatamente y atrás la ambulancia. Claro, porque a María, su hijo la había dejado, ¿a dónde más o menos? En la orilla, para que ella pueda caminar por ahí, ¿no? Con su hijo, con su nene de 4 años, mientras su hijo, el mayor, se iba a trabajar. Claro. Si usted puede mirar, ahí están las piletas, hay un lugar que hay una pileta natural con rocas. Ahí la dejaron a María para que disfrute de la costa. Ella salió a caminar, empezó a caminar para este lado, donde están estas rocas acá abajo que ahora vamos a ir a ver. Y bueno, ahí es donde se le aparecieron los dos tipos con un arma blanca, la amenazaron y bueno, la violaron. Y después de todo eso, entonces, ella camina hacia donde están ustedes, detrás prácticamente de este circuito. Y ¿cómo se aparece? Una distancia de aproximadamente de 700 metros que hace descalza esta pobre señora. Y se nos aparece de golpe. Nosotros de casualidad estábamos ahí en ese momento, nos pensábamos ir hacia media hora. Y nos quedamos un rato más porque ellas salieron a caminar
y de repente aparece una persona de la nada, así, y la vemos toda ensangrentada. Entonces yo pensé que había tenido un accidente automovilístico, toda ensangrentada. Entonces le preguntamos qué le había pasado, y dice, ayuda, por favor, dice, me violaron, dos tipos nos agredieron ahí en la playa, y se llevaron a mi nene. Y entonces le empezamos a hacer preguntas para ver qué era lo que pasaba y cómo la podíamos comunicar con la familia. Y dice que le habían llevado el celular y que no tenía cómo comunicarse. Entonces ahí mi señora toma la decisión de llamar a la comisaría y a la ambulancia para que vengan urgente a asistirla. Y le dijimos a la señora que se quedara, le dimos tranquilidad ahí para que se calmara. Claro, porque a ella en ese momento después la llevaban al hospital. Y Cecilia, y ustedes no se quedaron solo con eso. No la acompañaron porque no podían, pero sí vinieron a caminar al lugar donde habría ocurrido todo. Sí, sí, inmediatamente mi hermana andaba en su vehículo y nos vinimos para acá. O sea, desde allá hacia acá, como viene aquel auto, por ejemplo, y ustedes ya se vinieron para ver si encontraban algo. En ese momento, a ver si encontraban al nene, que no sabían qué había pasado. Nosotros, ella nos reclamaba que el nene, que se lo habían llevado, que se lo habían llevado los delincuentes. Entonces, por eso nosotros salimos urgente para acá. Ni bien ella se la llevó a la ambulancia, nosotros salimos a buscar al nene, más que nada al nene. Entonces vinimos acá y nos encontramos con la zapatilla del nene, supuestamente, de zapatilla de la señora. Supuestamente porque ella llegó descalza ya, y una campera azul oscura. Entonces salimos y fuimos a buscar a la policía para que procedan en ese lugar, que ahí habría sido el hecho. Por lo que vemos es un muy lindo lugar, hay mucho recorrido turístico y demás, pero también es muy solitario. Si les parece, vamos a conocer el lugar donde ocurrió todo. Ahora te llevamos al lugar. Indicó María que había sido abusada acá entre las rocas y que al nene lo buscáramos en esta zona. Claro. Entonces, inmediatamente nos vinimos con la camioneta y empezamos a caminar. Ahora, ¿ustedes se encontraron con la zapatilla del nene? Claro, encontramos una zapatilla del nene sin cordón, me llamó la atención. Entonces, allá en este lugar, un poquito más allá fue, cuando veo la zapatilla, una zapatilla nueva y sin cordón, me llamó la atención que supuestamente era del nene. Claro. Y más arriba miro así y habían dos zapatillas blancas, que también supuestamente estarían sin cordón, y una campera azul oscura. Claro, acá vemos, Cecilia, que es cierto que acá uno se puede esconder. Y desde allá atrás, donde estábamos nosotros, no se ve nadie. No se ve nada, de ningún lado, porque las rocas, una con otra, hacen cuevas y te podés esconderlo más bien ahí. Claro. Si mirás, fíjate, ¿ves? Es todo un laberinto, así que muy fácil para esconder a alguien y poder abusar. Según lo que la descripción de la víctima y lo que estuvo trabajando la policía, es justamente en ese hueco, entre esas rocas donde ella habría sido sometida. Abusada, que por ahí encontramos el calzado del nene sin el cordón, porque a ella la ataron con el cordón de la zapatilla del nene. Claro. Por eso la encontramos sin cordón. El cordón ella lo tenía en la muñeca. Y encontramos un par de zapatillas blancas que pertenecerían a la señora y una campera gruesa. Ustedes encontraron, zapatillas, campera, y a ella la encontraron en la zona del circuito y en el lugar de los hechos. Pero el cuerpo del nene, ¿dónde habría sido encontrado? Nosotros, posterior a que la auxiliáramos a ella, nos vinimos enseguida para acá para localizar al nene, porque ella reclamaba por su criatura. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue eso, venir a buscar a la criatura. ¿Y a dónde lo dejaron los delincuentes? Nosotros, cuando encontramos esos elementos ahí, le paramos ahí y dijimos, bueno, hasta acá llegamos. Le digo, pues acá tiene que actuar la justicia, así que vamos a buscar a la policía para indicarle lo que encontramos para que vengan a este lugar. Y bueno, ni bien salimos acá, encontramos al patrullero a unos 300 metros de acá. Y le dijimos lo que habíamos visto, las zapatillas de un nene, las zapatillas de adulto y una campera de adulto. Ellos son los que encontraron al nene, no nosotros. No en este lugar, pero detrás de esa roca. Sí, 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 a unos 100 metros de acá. Detrás de estas rocas se encontraron, por ejemplo, las zapatillas, parte de las prendas de las víctimas. Sí, parte de la indumentaria de la víctima. Y ahora entendemos por qué la teoría primero decía que al nene lo habían tirado por el acantilado directamente, ¿no? Sí, eso era lo que se dijo desde un principio. Y yo salí a aclarar que no era así, porque las zapatillas que encontramos nosotros no estaban
estaban así en una especie de cueva, no es que hayan venido de arriba, sino que alguien las había dejado ahí, igual que la campera. Ahora vemos un lugar muy de muy difícil acceso, pero teniendo en cuenta la marea baja en ese momento, ellos evidentemente con el nene caminaron por la orilla, fue fácil. Claro, sí, porque cuando... Por la orilla, cuando la marea está baja, es accesible. Ahora, por ejemplo, no porque está subiendo. Pero también a su vez es un lugar perfecto para los homicidas, para en este caso matar. Sí. Tal cual, porque fíjate que acá nadie te puede ver. Es un lugar totalmente inhóspito. Nadie te puede encontrar adentro entre las rocas. Coco, este es el lugar donde, por ejemplo, encontraron las zapatillas y que a usted le hacía entender que en realidad no había sido arrojado por el acantilado. Exactamente. Nosotros encontramos las zapatillas, las vimos de ahí, de la zona baja, las vimos que estaban acá en esta zona. Y la zapatilla del nene estaba abajo sola y estaba bien sin el cordón, y las zapatillas blancas estaban en esta zona, acá. Claro. Y acá estaba, acá cerquita estaba la campera negra. Quiere decir que nunca pudo haber sido arrojado desde arriba, porque las zapatillas estaban colocadas así. Claro. No es que habían caído, estaban colocadas las dos juntas. Acá hay gente que aprovecha para venir más allá de este caso. Para venir a cometer algún ilícito o a descansar. ¿Hay gente en situación de calle que puede llegar a estar en este lugar? Y no, porque más cercano a la Cueva de los Leones y la Cueva del Indio sí puede ser, porque es más cercana a Deseado. Acá no, es medio difícil que hagan una cosa de esa. Digamos. Claro, le digo esto porque ayer los vecinos decían algo de esto, pero evidentemente tiene que ver más con la Cueva de los Leones, que está más lejos, más hacia el sur. Más cerca de Deseado. Claro. Es así porque es una zona que más cercana a Deseado y de más fácil acceso. Entonces ahí la gente sí va y acampa, hay algunos que se quedan a dormir ahí porque hay dos cuevas que le llaman las Cuevas del Indio, y donde algunas veces, muchas veces gente se queda 2 o 3 días o más, depende. Ahí ustedes lo vieron, el lugar donde ocurrió todo, donde han agredido a esta mujer y donde han matado a este chico. ¿Quién anda por ahí un jueves a las 3 de la tarde aproximadamente a la pesca? No es una ironía, a la pesca. ¿Quién anda por ahí? Evidentemente, a ver, vamos a aclarar algo. La señora es de Salta, la familia es de Salta. El nene asesinado es de Salta. Su pareja, carpintero, están establecidos en Salta, en Rosario de la Frontera. Estaban en Puerto Deseado porque la señora tiene una hija que vive en Buenos Aires, la vino a visitar. No es gente de grandes recursos, al contrario, ya le digo, gente trabajadora. La pareja, el marido, es carpintero. Y después de Buenos Aires, de ver a la hija, fueron a ver a su hijo mayor en Puerto Deseado. La señora hizo todo este recorrido con su hijo más chico, con el de 4 años, ¿sí? Bueno, y ahí en esas circunstancias es que su hijo mayor la deja en el lugar para que disfrute de la naturaleza. Bueno, entonces, de vuelta a la pregunta. Un jueves a las 3 de la tarde, ¿quién anda por ahí merodeando? ¿Quién? ¿Turistas? Salvo esta circunstancia que se explica claramente, el hijo mayor de la señora la deja para que... Es de Salta la señora, para que disfrute un poco el mar en esa especie de piscina natural que hay ahí, como explicaba recién Cecilia, la señora Cecilia. Bueno, es una explicación razonable, pero no es un lugar de playa. No hay sombrillas ahí, ni hay balneario, ni nada por el estilo. Entonces, ¿quién anda por ahí? ¿Quién anda por ahí buscando qué cosa? Usted fíjese, no le robaron la campera, no robaron plata, no robaron... Se llevaron el celular. Pero el objetivo principal, contado el hecho, es que fueron a agredir sexualmente a la señora. Y que matan, porque usted ya va a ver algunas expresiones de los dos violadores y asesinos que indican que estuvieron en prisión y que no querían volver a prisión. En consecuencia, el que mata al testigo que lo puede identificar comete un homicidio agravado. El que mata a aquel que lo puede identificar comete un homicidio agravado. ¿Qué es lo que hicieron acá? Nos vio. Entonces, matala.
Le pegaron a ella para matarla. No lo lograron. Le pegaron al chico y lo mataron. No delante de la madre. La madre creía que era un secuestro. Se lo habían llevado, buscaba a su hijo. Se enteró de la muerte de su hijo en el hospital. ¿Se entiende? A ella la habían atado con los cordones. Usted lo acaba de escuchar. Con los cordones, digo, vale la pena subrayar algunas cosas para que la historia sea... Porque la historia es terrible, horrorosa, pero concreta, muy pesada. Y no tiene muchas ventanas. Es esto. Hay que encontrar a esos dos que están atrás de mí. Entonces, la ataron a la señora con, los cordones de la zapatilla del nene. Vamos con Sebastián Domenech, que está allí. Porque hubo aquí dos personas... A ver, uno puede pensar, claro, frente a esto, al horror que estamos contando y que Sebastián ha recorrido el lugar donde ocurrió todo, que él acaba de mostrar. Digo, uno piensa... Frente a esta tremenda noticia que hasta llegó a opacar lo de los rugbyers. Usted fíjese, estábamos todos con el tema de los rugbyers, pero en este país una noticia es más horrorosa que la otra y la tapa y la tapa y la tapa. Pero bueno, no me quiero desviar del tema. Sebastián, el tema es así. El asunto es que apenas conocida la noticia, bueno, detengamos a alguien. Detengamos a alguien, hagamos algo, pues se nos vienen encima. De hecho, se le fueron encima a las autoridades. La gente de Puerto Deseado se le tiró encima a las autoridades en el sentido de salir a reclamarle. Encima, en este caso, sin conocer a la víctima y sin que la víctima fuese de Deseado, ni siquiera de la provincia. Era una turista de otro lado. Pero la indignación, el de revolver las tripas, fue tan grande que salieron todos a reclamar. Todos salieron a reclamar. Entonces, ¿qué hacen esta gente? Lo mismo de siempre. ¿Dónde están los crotos que hay que agarrar, que agarramos siempre? Van y los agarran. Tal vez alguno sea, no digo que no, pero eso es lo que hicieron. ¿Por qué digo esto? Porque los cuatro estuvieron detenidos. Cuatro, ¿eh? Se dijo dos primero, pues se dijo cuatro. Los cuatro ya están en libertad. No hay elementos para dejarlos en cana. Pero eso, mejor que yo, lo sabe... Sebastián. Bueno, Ricardo, por eso también hay cuatro sospechosos, ¿no? Porque de entrada, y ayer habíamos hablado siempre de dos detenidos que ahora conocimos durante la mañana, que en la noche fueron liberados. No, nunca quedaron detenidos, siempre fueron demorados y al final habían sido cuatro, ¿eh? Porque detuvieron a uno y detuvieron a otro. En la zona de acá de Puerto Deseado, pero después en Caleta Olivia, detuvieron a otro que iba en un micro por la ruta 281 cuando llegaba. ¿Pero por qué lo detuvieron? ¿Lo estaban buscando porque había pruebas contundentes? No, porque estaba la policía, estaba haciendo un control, había una actitud sospechosa que él había manifestado, entonces los policías dijeron, este puede ser. Lo demoraron y fue el primero en quedar libre en Caleta Olivia. Sí, tal cual, con el olfato que les anduvo mal, porque algo raro andaba. Y ahí es donde trasciende directamente de la justicia. Mirá, está demorado, es sospechoso todavía, pero la verdad es el que todavía no hay nada contundente contra él y seguramente va a ser el que primero va a quedar liberado y separado de esta investigación. Sin embargo, hay otro que fue detenido en la zona de la favela, que tiene unos 25 a 30 años, que tendría antecedentes, cosas que todavía no pueden confirmar. El entrecruzamiento de información con otras ciudades y otros departamentos judiciales todavía no está aquí en Santa Cruz, pero podría tener antecedentes penales. Recordemos lo que dijo el atacante, según la descripción y según lo que pudo decir en su momento, en su primera declaración, la víctima. El hombre dijo, no pienso volver a la cárcel. Y ahí fue cuando comenzó a atacarla para matarla. Entonces, el sospechoso que tendría antecedentes coincide con el que estuvo en la escena del hecho. Tiene algunas lastimaduras en los brazos, no en el rostro, en los brazos. Coincide con los signos de defensa, de defensa y la actitud que tuvo en ese momento. Claro, la señora. Y entonces, también coincide. Ahora, se venía la rueda de reconocimiento, pero ahí hay que hacer una pausa porque momentáneamente está suspendida, se acaba de ir, como dijimos antes, hace un ratito al hospital, le acaban de trasladar a la víctima, veremos si en minutos nada más pueden traerla de nuevo para comenzar esta rueda de reconocimiento que va a ser una prueba fundamental para dejarlo tal vez aprendido. Pero falta el ADN, porque hubo acceso carnal, porque hay material biológico para analizar en el cuerpo de la víctima, sí. Que ya fue extraído y ya lo están trabajando en el laboratorio, pero tarda 10 a 15 días. Así que esa es la clave que va a faltar, pero
por otro lado hay otros elementos para terminar de incriminar o separar de la investigación a los sospechosos. Sí, no, entiendo, entiendo. Lo que sí, no, lo que no entiendo es que a esta altura del partido que no haya comunicación entre las diferentes jurisdicciones allí en la zona o departamentos judiciales para ver si un tipo tiene antecedentes penales o no tiene antecedentes penales. Eso es incomprensible, estamos en el 2020, sigue siendo incomprensible, nos hace retrasar, qué sé yo, no sé, 200 años. La prueba de ADN, bueno, tardará lo que tardará, 10 días aproximadamente, vos lo acabas de decir, está bien, pero esto me parece que se tendría que resolver antes. No estamos hablando de delincuentes muy organizados que digamos, me parece a mí que no, que no son tan organizados. Sí que conocen la zona, atención, sí que conocen la zona, pero son elementos que la policía del lugar debe manejar, como buenos vaquianos, debe manejar mucho mejor. Acerca de quiénes pueden ir ahí. Vos le hiciste la pregunta al matrimonio, a Cecilia y a Coco. Le hiciste la pregunta, por acá pueden venir gente marginal. Ellos te respondían que era difícil, que esto, que el otro. En una palabra, si no son marginales, tal vez, no sé, es un lugar donde hay muchas factorías ahí. Hay que tener en cuenta eso, me lo han dicho, yo no lo conocía. Pero bueno, en definitiva, no parece ser una cuestión de gran planificación. Vas a ese lugar, ves a una señora y es un sexópata, un tipo que tiene solamente el deseo sexual. Bueno, de acuerdo con lo que se contó, de acuerdo con lo que se sabe del hecho, el objetivo era ese. El objetivo era ese. La señora se defendió todo lo que pudo. Sebastián. Sí, es muy macabro pensar algo que la verdad que a mí todavía me cuesta procesarlo y trato de encontrar la explicación de otro lado, pero cuando hablamos de un violador, bueno, ya sabemos cómo es la mente de un violador, todavía no está claro si realmente tienen recuperación, por ahora confirman que no, los especialistas, pero sabemos que un violador puede someter a una persona, porque tiene ese impulso, entre comillas, pero dos personas que se organicen para violar a esa mujer que está con ese hijo, es la parte que cuesta entender, pero por ahora los investigadores dicen, el objetivo, evidentemente, por la mecánica y lo que describió la mujer, era justamente el ataque sexual. Y el robo es una circunstancia más que aprovecharon para robar tal vez algunas pertenencias que ella tenía encima, pero no era el robo el objetivo. Y encima de eso, no solo que dos personas se ponen de acuerdo para someter sexualmente a una mujer, sino que además tener sujeto a su hijo, al que le sacan los cordones de las zapatillas para inmovilizar a su mamá. Ni hablemos de lo que hacen después. Esto que decía, ¿no? De la muerte es para ocultar lo anterior. El famoso criminis causa, ¿no? Exactamente. Matar al nene para ocultar no solo el homicidio de la mujer, que no fue, pero ellos creían que ellos creían que estaba muerta, claro. El ataque sexual. Claro, un nene de 4 años, que uno piensa, no lo tiraron del acantilado, y perdón por entrar en este dato tal vez morboso, feo, pero lo están analizando en el juzgado y por eso tuvimos que ir a recorrer el lugar. Uno pensaba que lo habían arrojado y ya no podía imaginar más ese momento. Claro. Y entonces decía, no, al final lo tiró como diciendo, es algo más entendible, lo asesinaron a los golpes, como atacaron a la mujer. Hay que atacar a un nene es brutal. Una roca en la cabeza. Es brutal. Y entonces ahí te pones a pensar, claro, son las mismas personas que se pusieron de acuerdo en violar a una mujer en la playa. Y ahí empezamos a caer. Estaban bajo los efectos de alguna droga, estaban alcoholizados. Y ahí tal vez está la explicación del propio juez, pero no la tienen confirmada ni nada, pero sospechan que evidentemente no son personas razonables y que en ese momento estarían bajo los efectos de algo porque no pueden cometer semejante locura, ni yo en mi vida, dice, tuve que investigar un caso semejante con estas características. Sí, a mí me cuesta encontrar antecedentes. Y ahí entendemos cómo viene la mano, ¿no? A mí me cuesta encontrar antecedentes. Escúchame, vamos a escucharlo al juez justamente cuando ha hablado de este caso. Vamos a escucharlo. Waldemar Villa, bueno, ¿cuáles son los procedimientos y lo que están haciendo ahora en el juzgado? Bueno, en este momento estamos recibiendo la declaración testimonial de la mamá de la víctima también, y si se tranquiliza el lugar, vamos a hacer las ruedas de reconocimiento. Claro, recién salió usted a hablar con algunos vecinos que ya comenzaron a juntarse para manifestarse frente al juzgado. ¿Qué les dijo? A ver, que lo que salió en el diario, que no le temo a las marchas, no es real. Es decir, no le temo, pero está bien que se expresen, pero no son palabras mías. Uh-huh. Y segundo, si me hacían espacio, si yo podía traer a la gente que va a participar de la rueda de reconocimiento, hacerlo con tranquilidad.
Y no poner nerviosa a la víctima, que la tengo ahí adentro. Está escuchando todo. Ella, evidentemente, si vino, tal vez porque los médicos vieron que está en condiciones. Pero, ¿cuál es la realidad? ¿Cómo está ella ahora, en pleno relato? Por supuesto que está muy choqueada, pero es una persona con una entereza increíble, la verdad. La nueva red de conocimiento que tiene que ver con los 4 demorados en su momento. Hasta ahora son 4. Hasta ahora, puede variar ese número. Y más allá de este procedimiento, ¿faltan resultados de otros trabajos? ¿Entendemos que está haciendo la policía ahora? Gracias a Dios, toda la provincia está colaborando, la regional de Caleta Libre, la DDI, el gobierno provincial, el superior tribunal, así que sí, estoy contando con mucho más personal del que cuento habitualmente. Hay una prueba clave tal vez que es, o por lo menos puede llegar a confirmar de manera contundente, que es el ADN. ¿Cuánto puede tardar un resultado de ADN? Y vamos a apurar los tiempos, tarda entre 15 y 20 días. Si me lo puede apurar el laboratorio de Gallegos, sería bárbaro. Según lo que ustedes pudieron analizar, ¿cuál era el objetivo de estos delincuentes? ¿Era robar? ¿Era violar? ¿Era matar? Evidentemente hay un componente de sexismo importante y de odio hacia el sexo femenino. El robo creo que fue una consecuencia. Y mucha gente se pregunta por qué mataron a Nene, cuando en realidad ya habían creído que habían matado a la mujer. Yo creo, bueno, la catadura moral de estas personas no la puedo describir, pero sí te puedo decir que no tienen ningún problema en hacer daño a la gente. Ninguna empatía, digamos. Gracias. Bueno, ahí lo teníamos, la palabra del juez que está atendiendo este caso. Vamos a continuar con el caso, obviamente. Vamos a seguir la marcha de la investigación porque hay 2 asesinos que están libres y han cometido esta barbaridad. Yo realmente no me acuerdo. Episodios de este salvajismo parecidos entre familiares, entre gente conocida, sí. Pero la agresión de extraños a una mujer con su hijo que termine de esta manera, realmente no me acuerdo. Me parece que no. Pero bueno, es uno de los temas del día de hoy. El otro, no nos olvidamos. Nosotros no nos olvidamos de los temas y no nos vamos a olvidar de los inefables rugbyers que han asesinado a patadas y a trompadas, especialmente a patadas, a un chico indefenso. Sí, hay 8 personas que están detenidas, 8 jóvenes que están detenidas, y vamos a hablar de este tema y sobre todo de lo que piensa hacer la defensa, que pueden salir todos en libertad después de este impacto. ¿Dónde está la policía? Llamaron a la ambulancia. Caducó. Estoy buscando este cielo pajero, me dice, vení al mercado que pasamos siempre. Estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están, amigo. ¿Qué más, Loro, este cielo? No se cuenta nada de esto, a nadie. Esto no lo hacemos por nosotros. Ni siquiera pedimos justicia por nosotros, porque nada nos va a devolver a esperar. Es por él, es por su memoria. Era nuestro sostén, nuestra lucha para seguir adelante. Mi casa está vacía cuando me levanto y miro su cama. Tendida está esperándolo y sé que nunca volverá por culpa de lo que le hicieron. Quiero justicia por mi hijo. Bueno, acá no hay que buscar a 2 tipos de los cuales tenemos identikit. Acá está, mire. Acá están. Están acá, están acá, están acá, están aquí, allá y en todas partes. Además, acá en esta selfie ligera de ambiente jocoso que se sacaron después del crimen, este que está de espaldas tiene una remera que dice cheese, o sea, jefes. Son los jefes, de la noche, los jefes del... Bueno, estos tipos fueron a declarar. El abogado hace lo que puede y lo que no, lo compra hecho. Pero como lo compra hecho, ya sabemos que cómo es lo que se fabrica, lo que está fabricado. No hay nada que salga de acá. No hay nada que salga de acá. Está todo fabricado lo que está haciendo. Mire, está acá. Yo le voy a decir, está todo fabricado esto, ¿eh? Acá no hay ningún invento, no se inventó nada.
Acá usted tiene el Código Penal. Acá, el código, acá interviene el Código Penal. El Código Penal, acá está el homicidio premeditado entre dos o más personas, está la alevosía, la posible alevosía, está el homicidio por odio racial, por ejemplo. Este es el Código Penal. ¿Ve, lo ve el Código Penal? Bueno, este es uno de los libros que está involucrado en este caso. Y este es el otro, sobre el que se va a basar el abogado defensor. Este es el Código de Procedimiento Penal de la provincia de Buenos Aires. Claro, porque no es el federal. Donde hay algún interés de la nación. Este no. Es este, de la provincia de Buenos Aires. Sobre este código va a construir o está construyendo Tomei, el abogado defensor, su defensa. Que consiste en no discutir los hechos. Los hechos no lo discute, y está filmado. Ojalá hubiese ahí en el acantilado de Puerto Deseado una camarita que hubiese captado a estos dos degenerados y asesinos que mataron al nene de 4 años. Pero no, la camarita estaba acá. Y vaya si hay camaritas, hay muchas. Bueno, fueron a declarar estos pibes nuevamente, mejor dicho, nuevamente no, declararon por primera vez y no se refirieron al hecho. ¿Por qué? Porque el abogado defensor le dice, mirá, estás hasta el cuadril, no hables de los hechos porque vas a meter la pata. Entonces, vos decís que la fiscal los trató mal, que hicieron mal las cosas y que le hicieron firmar cosas que ustedes no sabían, etcétera, etcétera. Todos repitieron la misma cantinela. Vamos a empezar por Máximo Thompson. Máximo Thompson, que es el tipo que aseguran fue el que más le pegó patadas a Fernando Sosa Báez. ¿Qué es lo que dijo? La fiscal nos mintió en la cara. Está bien. ¿Hay algo para decir de esto? No, nada. Nada. Era mejor que se defendiera, ¿no? Bueno, pero en fin, ¿cómo se va a defender si está filmado? ¿Este quién es? También, Thompson. Nos sentimos muy frustrados por la justicia. Después tráeme el mazo de naipes, porque tiene que ver con lo que dice este. Nos condenó la sociedad antes que cualquier juez o fiscal. Sí, hermano. Sí, porque te vimos. ¿Sabes qué pasa? Thompson? Te voy a tutear. ¿Sabes qué pasa, Thompson? Que no es como lo de Deseado, ¿viste? Que no sabemos quiénes son los tipos. Acá sabemos quién le pegó al pibe. Porque te vimos. Che, nene, te vimos. Entonces, yo no uso esto. Nosotros los periodistas sí sabemos de qué se trata, obviamente. Si no, ¿cómo le explicamos a la gente cuando dejan libre y hay impunidad en este país lo que ocurre? Sí que conocemos esto. Sí, por arriba, obviamente. No somos abogados ni lo queremos ser. Pero, ¿sabe qué pasa? Que a mí eso mucho no me hace falta. Yo ya lo vi. Ya lo vi. Vi cómo le pegaba patadas al pibe. Lo vi. Vi cuando hacía así. Así que yo tengo una historia. Que esa historia coincida o no coincida con la justicia, ¿sabe qué? Me importa un bledo. Yo tengo mi historia. Si yo la vi. O me van a decir que lo que vi no es lo que vi. Es lo que vi. En la justicia hacen así. Te dicen que lo que viste no es lo que viste. Pero en realidad vos lo viste. ¿Sí? Nos condenó la sociedad antes. Está bien. Sí, hermano. Tenés razón. ¿Sabés por qué? Porque le pateaste la cabeza. Y te digo más. Porque estabas ahí. ¿Qué más? Sigue. Parece que Thompson le dio por hablar. No confío en la fiscal porque se nos mintió desde el primer día. ¿Qué se les mintió? No entiendo qué se les mintió. ¿Vos? ¿Qué sé yo? No confío en la fiscal. Yo tampoco confiaría en una fiscal que tiene la afirmación de vos pegándole la patada en la cabeza al pibe. Y la verdad que yo quisiera que sea otra persona, más bien a quien ciego. Ya vamos a ver, esto tiene relación con la estrategia de la defensa, que no toca el asunto del crimen. Ya vamos a ver. Bueno, ¿quién apareció acá? Ciro Pertossi, el otro que le pegó al pibe en el piso. La doctora Zamboni, es la fiscal, me genera desconfianza. No sé si lo que voy a decir acá va a salir en los medios. Sí, Salame. Sí. ¿Sabés por qué? Porque también habla tu abogado. ¿O vos te pensás que no habla? Bueno,
¿Qué más? Queremos que todo esto termine. Y bueno, es posible que termine cuando haya un juicio y tal vez lo declaren culpable. No soportamos la presión de los medios. Pero perdón, ¿qué tienen? ¿Un televisor ahí? Están todo el día mirando las noticias, no entiendo. Si ellos, los tipos están en cana, ¿cómo no soportamos la presión de los medios? ¿De los medios? ¿Los padres no soportarán la presión de los medios? Puede ser. Pero ellos, ¿qué tienen? ¿Un televisor y están todo el día poniendo canales de noticias? No soportamos la presión de los medios. En una palabra, una bobería. Y de los presos que nos amenazan todos los días. Sí, puede ser que los presos del otro lado, que cuando escuchan que pasan los rugbyers, le griten cosas. Está bien, puede ser. Ahora, que no lo soporte. Y mirá, era preferible que no le hubieses pegado a Fernando y no hubiese soportado nada. Bueno, ¿qué más? Hay otro que declaró. Yo acá tengo una cosa. ¿Dónde está? Pará. A ver quién es. Ah, Ciro de Portosi sigue hablando, el muchacho este. Ah, acá lo tengo. Ciro de Portosi sigue hablando. Bueno, imagínese que si un simple policía con las esposas me abre una herida de una operación que tengo en la muñeca izquierda, lo que me podría hacer los internos del penal. Bueno, imagínese si yo voy a la tribuna de la Popular de River. ¿Sabe qué? No voy a ir a la tribuna Popular de River. Es muy sencillo. Es boludo se hace. Es así de sencillo. Ahora, si vas a ir acá, es porque cometiste un delito. En algún momento, si vas acá, donde están los otros presos, es que cometiste un delito. O que hay mucha sospecha de que cometiste un delito. Sobre todo si lo confirma la Cámara. Bueno, sigamos. Enzo Comelli. Toda la culpa, además de la fiscal, o sea, la culpa, Lengüita no la tiene. Él no tiene culpa de nada. ¿Bú? Toda la culpa, además de la fiscal, por mentirnos y ocultarnos tanta información y privarnos de la libertad ilegítimamente. Estas son palabras, obviamente, de un pibe que lo dice naturalmente, espontáneamente, ¿no? ¿No? ¿No, Miguel? Ocultarnos tanta información y privarnos de la libertad ilegítimamente, entre paréntesis, me dijo el abogado que diga, es de los medios y de la información que se filtra desde la investigación. Claro, porque nosotros somos una basura. Nosotros vimos, escuchemos una cosa, tu propio abogado dice que le pegaron durante 10 segundos. No le pegaron durante 10 segundos, pero habla de eso. Así que se filtra, está bien. Sería mejor que se defienda de verdad, ¿no? Y no haga esto. Llevo 10 horas tirado en el piso de la fiscalía. No habrá sillas. ¿Qué sé yo? Viste, cuando entraba a un lugar tenía que esperar y no hay sillas, por ahí te sentás en el piso. No sé. ¿Qué sé yo? Hacer una denuncia. No sé. ¿Te torturaron? Hacer una denuncia. ¿Por qué no hacer una denuncia? Si lo maltrataron, puede ser llegar a ser una severidad. No sé. ¿Qué sé yo? Puede ser. Bueno, a ver. A mí más que eso me importa esto otro que tengo acá. Acá está. A ver. 4:46. Estoy yendo a la casa, vengan, Lucas Partosi. 4:53. ¿Dónde están? ¿Dónde es eso? Lo llevó el GAT. Estoy buscando a este Ciro. Me dice, vení al mercado que pasamos siempre. Estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están. Amigo, es lo más lolo este Ciro. Estoy acá, cerca donde está el pibe. Y están todos ahí a los gritos. Está la policía. Llamaron a la ambulancia. Caducó. No iba a comparar esto con lo que dijeron ahí, lo que estaban diciendo antes. Bueno, no, estamos en el supermercado, un poco más adelante. Estamos esperando ahí, tarado. ¿Dónde están todos? Machu, Ayrton. Y yo en la casa, lo demás, repórtense. ¿Qué es milico? Repórtense, dice. ¿Qué es militar? ¿El viejo es militar? Repórtense, dice Alejo Milanesi. Ahí estamos yendo. Machu, ¿dónde estás? Anda para la casa. Bueno, y sigue. Es una larga, un largo diálogo que tienen entre ellos hasta hablar de Pipo. Pipo sería este. El número 11, que estaba en la casa y que se escapó por atrás cuando entró la policía.
Este sería Pipo. Está en el celular de 4 de los detenidos con el mismo número y el mismo nombre. Bueno, ustedes se darán cuenta la diferencia que hay entre lo que se puede probar, es decir, lo que se puede ver, en videos, chats, testigos, la propia autopsia, en fin, todo ese cúmulo y las tonterías que dijeron durante esta declaración que fueron a hacer, que en realidad no es declaración, es una instrucción que le dio este señor que no sabe para dónde disparar y entonces ¿qué hace? En lugar de aplicar el código penal, aplica el código de procedimiento y va buscando intersticios, va buscando lugares donde meter una cuña. Bueno, muy bien. Vamos a ver acá lo que se ha podido reconstruir. Este es Fernando Báez Sosa en el piso. Y así estaban, en principio, dispuestos los imputados. Estaban dispuestos de esta manera. Luciano Pertossi acá, Blas Inali, Juan Pablo Garino, Máximo Thompson, que es el que está más cerca del cuerpo porque se lo ha visto igual que a este otro, a Ciro Pertossi, pegarle patadas. Matías Benincheri, que también le pegó. Enzo Comelli, Lucas Pertossi y Ayrton Violá se la agarraron con un compañero, un amigo de Fernando para que no lo defendiera. Muy bien. El abogado defensor ha dicho, es una pelea. Venga. Fue una pelea, lo dijo extraoficialmente, seguramente lo va a desmentir, pero es una pelea, con lo cual ya deja el procedimiento para entrar en el Código Penal. Lo de la pelea está en el Código Penal. Bueno, deja el procedimiento y entra. Muy bien, fue una pelea, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, contra 1. 7. 8 contra otro. ¿Cómo es? 2 acá, 3 en realidad. 1, 2, 3 contra este pibe. Y 1, 2, 3, 4 y 5, 6 contra este pibe. ¿Dónde está la pelea? ¿Dónde está la pelea? No sé dónde está la pelea. Pelea es ir y volver. Ir y volver. Es una pelea. ¿Dónde está la pelea ahí? Dice, todo esto, dice Tomei, todo esto no duró más de 10 segundos. O sea, la supuesta pelea, que no es pelea, duró 10 segundos. Bueno, contemos 10 segundos. Vamos a contar 10 segundos, dale. Contemos 10 segundos. Contemos. ¿Me puedes contar 10 segundos? Cuando sean 10 segundos, a partir de, yo te digo ahora, vos me decís, no sé, haceme una señal, algo, levantame la mano y que esto que lo otro. 10 segundos, ¿eh? Para que me voy a poner esto bien, así te escucho. 10 segundos. Ya. Ya está. ¿Así lo mataron? No. Siguieron. El pibe tenía el vaso estropeado, el hígado lo tenía reventado y tenía la cabeza reventada, además de otros golpes por todo el cuerpo, que yo le hice solamente patadas, que fueron también con trompadas. ¿Cómo lo tiran al piso? Con una trompada de atrás, dada de atrás. Lo tiran al piso, le pegan trompadas también. Además de patearlo, no hace falta que le pongamos de vuelta el video donde al pibe lo están pateando porque lo hemos visto 1.000.000.000 de veces. Bueno, entonces, no son 10 segundos. No son 10 segundos, no puede ser 10 segundos. Por otra parte, ¿usted vio la violencia de la patada? Yo obviamente no le di una patada con violencia a la silla porque me lastimo el pie. Pero si yo le di una patada con violencia a la silla, la mando allá. Imagínese en la cabeza de una persona. Imagínense en la cabeza de una persona. Con lo cual, lo de Tomei no resiste el más mínimo análisis. Pero claro, el tipo no lo dice públicamente y mucho menos lo escribe, porque si no, se le cagan de risa. ¿Qué entonces qué hace?
Usa esto. El código. No me trajiste el mazo de cartas, ¿no? No importa. El código procesal penal de la provincia de Buenos Aires. A ver si lo puedo hacer acá. Mire, es así. Con las cartas sería mejor. Pero imagínense que estas son cartas. Estas también, ¿no? Esto que está acá, ¿sí? Así puesto, son los hechos. Esto es lo que usted vio. Esto es cuando lo mataron a golpes a Fernando. Es esto. Está acá. Acá están los videos, los WhatsApp, todo eso que usted ya sabe. Está acá. Está acá. El abogado defensor no es que dice, no, esto no es verdad. No, esto no es verdad. No, esto es mitad de verdad. No, no hace eso. Deja las cosas como están. Deja las cosas como están. O sea, deja el código penal como está. Es decir, homicidio, alevosía, concurso premeditado de dos o más personas, etc. Y usa este. Usar esto significa andar buscando, por ejemplo, estos dos hechos están bien pegados. En el acta está bien pegado. Le dijeron que estaban detenidos por haber matado a Fernando Sosa Báez. Entonces, ¿qué hace? Mete el código de procedimiento, mete una cuña acá en los papeles. Simplemente mete eso. Se meten con los papeles. Esto acá lo mismo. Por ejemplo, acá el allanamiento estuvo bien dispuesto, estuvo bien ordenado. Si no, yo meto otra cuña acá y digo, no, está mal ordenado. Entonces, lo que yo pretendo hacer con esto es, como los papeles no están, según Tomei, como los papeles no están prolijamente colocados y puestos, entonces yo los voy separando. Como los voy separando, con esto, con el código de procedimiento, con cómo se procede, con el código de procedimiento, con este, ¿eh? No con el código penal. Lo voy separando hasta que no están más. ¿Dónde está el hecho? No está el hecho. ¿Entiendes? Esto es lo que está haciendo el abogado defensor, porque otra no le queda. Muy bien. 15:56, amigos, me parece que es momento de una tanda, ¿sí? Vamos una tanda y ya volvemos. ...16:01, señores, ha llegado a su fin Cámara de Crimen. Vamos a ver el dibujo de los dibujos de Miguel Paradiso. Mira, ¿qué están, Ricardo? Vamos a mostrar el primero, Miguel, que tiene que ver, fíjense, la mirada de Miguel, ahí está, sobre el crimen de Fernando Báez Sosa. Fíjense la mirada de Miguel, que es lo que está en los videos, por otra parte. Bueno, este es uno de sus trabajos, pero el otro es este otro, el de la rueda de reconocimiento. Exacto. Cuando los reconocieron a estos, de los 10 a 8. No se olviden que hay dos que porque falló la rueda de reconocimiento, no los reconocieron, quedaron afuera. Exacto. Este sí, te falta firmarlo. El otro está firmado. Sí, sí. Firmado. Sí, sí. Por favor. Dos, por el precio de uno, ¿eh? Adentro. Ahí está. Listo. Fantástico. Bueno, gracias, Miguelito. No, la verdad, buenísimo. Buenísimo, gracias. Los dos trabajos. Muy amable. Bueno, nos estamos yendo, señores. Los códigos, gracias a Editorial Hammurabi, a don José y a Anabela, por supuesto, que siempre nos facilitan literatura, jurídica y demás. Bueno, no tengo que saludar a nadie más. A Gustavo Arce, un saludito a Gustavo Arce. Bueno, en Morón, el 7 de marzo vas a venir vos, a las 21:30, Impacto. Chau. Chivediamo, Fraguna Settimana. Arrivederci.